Buenas noches. La FILIMA les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el Grupo RPP que hacen este evento posible. Los invitamos a nuestra plataforma www.filima.com.pe, donde encontrará el programa cultural y una gran diversidad de libros en más de 100 tiendas disponibles. A continuación, los invitamos a disfrutar de una conversación con Nicolás Mathieu, ganador del Premio Goncourt 2018, y de su última publicación, Sus hijos después de ellos. Lo acompaña en una entrevista el periodista Fernando Carvalho. Esta actividad es organizada por la Embajada de Francia. Vive la experiencia FIL ahora en el mundo digital. Buenos días, gracias por haber venido a escuchar a un gran autor francés, Nicolas Mathieu, que ha ganado el premio más prestigioso de la literatura francesa, el premio Goncourt, en el 2018, con una novela que se llama Leurs enfants après eux, y sus hijos después de ellos. Nicolas Mathieu ha tenido la amabilidad de conectarse para hablar con nosotros desde Nancy, la capital de Lorraine, desde el este de Francia. Es una región que él conoce muy bien porque ha nacido en el este de Francia. Y es efectivamente en el este de Francia que sucede la historia de la novela, Leurs enfants après eux y sus hijos después de ellos. Esta novela cuenta la vida de jóvenes de las clases populares, de las clases medias bajas, sobre todo los chicos que viven en habitaciones o viviendas sociales y dentro también de un marco natural muy particular. La historia termina cuando Francia gana el campeonato mundial de fútbol, que es un momento de satisfacción nacional y de aparente unidad nacional. Sin embargo, su narración está muy cerca de la vida cotidiana de los jóvenes, pero usted comienza con un epígrafo bastante sorprendente e inesperado, ya que es una situación muy antigua, de más de 2000 años, que usted nombra. Usted empieza con Siracide. Creo que muy pocos lectores van a conocer en español a Siracide. Es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, y es el libro del Eclesiástico. Voy a leer la traducción del hebreo al francés, que usted hace aparecer como epígrafo para que usted nos explique ¿cuál es la relación entre este epígrafo tan complejo, este epígrafo tan filosófico y la narración que, por lo contrario, está muy cerca de la vida cotidiana de las clases populares del este francés? No hay memoria o recuerdos. Han muerto como si nunca hubiesen existido. Se han vuelto como si nunca hubieran nacido. Y asimismo, sus hijos después de ellos. Es aquí que descubrimos que usted ha extraído el título de la novela del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la relación entre este libro bíblico y una novela en donde la religión está casi completamente ausente? Buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Hay por lo menos tres relaciones entre la cita y la novela. En este extracto de la Biblia se habla de la gente que no deja marca en la historia. Y mi proyecto era justamente hacer que estas personas estén en el corazón de mi novela. Yo quería narrar a las pequeñas gentes. Y con el título Sus hijos después de ellos, también está la idea de la reproducción social. Una generación después de otra vuelve a repetir lo que hizo el anterior.
y esto es un tema sociológico muy grave y muy fuerte en Francia, y al citar este extracto de la Biblia, quería decir que este hecho social no es un hecho actual, eso es un hecho de las civilizaciones humanas desde siempre. Entonces, al poner la... y quise poner mi relato en tiempos épicos, en tiempos mitológicos, porque quería mostrar qué cosa hay de grande en destinos comunes. Y también debo decir que al inicio, cuando estaba buscando modelos para esta novela, empecé a leer a Jay Maggi, un periodista americano que en los años 30 fue enviado por un periódico de Nueva York para entrevistar a la gente durante el sur de la depresión, y creó un libro ilustrado por Walker Evans. Y este libro usó también una cita de la Biblia que está muy cerca a la cita que yo usé. Entonces, yo quería dar el testimonio de las vidas ínfimas, teniendo mucho realismo y al mismo tiempo haciendo un recuento bastante minimalista. Entonces, ellos hicieron una oda de esta gente muy pobre. Entonces, estos son los cuatro vínculos entre la cita bíblica y mi libro. Entonces, usted ha hablado de las pequeñas gentes, ha hablado de la gente ínfima, ha hablado de esta realidad francesa, y muchas veces las novelas tienen tendencia a expresar esto con mucha dificultad. Entonces, usted tiene un personaje principal, Anthony, que tiene 14 años, y cuando termina la historia tiene 6 años más, tiene 20 años. ¿Por qué elegir jóvenes? ¿Por qué elegir adolescentes? Ya que estos están muy presentes en su paisaje narrativo. Una novela es una novela siempre de mil obsesiones. Entonces, yo quería hacer una novela de aprendizaje. Quería mostrar a gente joven y lo que les iba a hacer el tiempo, lo que les iba a hacer el amor, lo que les iba a hacer la realidad social, lo que les iba a hacer el efecto económico de la crisis. Esto tenía que suceder en gente joven y había que ver cómo iban a volverse adultos. Y después también hay muchas cosas que entran en juego, como por ejemplo las distancias sociales. Hace un rato decían que este es un libro sobre las clases populares y las clases sociales, pero no solamente es eso. Están Stefanini, Anthony, y cada uno pertenece a medios sociales muy distintos. Stefanie, por ejemplo, pertenece a la pequeña burguesía. Asin viene del lumpen proletariado inmigrado o de inmigrantes, y al hacerlos existir en este pequeño valle, en donde son prisioneros del verano, porque esto siempre sucede en verano, en cuatro veranos sucesivos. Bueno, al hacer esto, me puse a describir sus medios sociales, detallar las distancias sociales que los separaban, y también cuáles eran las circulaciones entre estos medios, cuáles eran los puentes, y también incluso los momentos de fusión, como por ejemplo el 14 de julio o la semifinal del Mundial de Fútbol. Acerca de esto, yo estaba bastante sorprendido por su frase final. Vamos a comenzar por el epígrafo y déjenme ir hasta el final. Se vuelve una descripción poética del paisaje observado por Anthony, que toma la moto y que avanza en el valle. Voy a leer la última frase. Estas mismas impresiones de el olor del aire, los granos de la ruta familiares como la piel de una chica, esta huella que el valle había dejado en su carne, y finalmente la última frase,
la dulzura de pertenecer. ¿Por qué la dulzura sería algo que da miedo, según sus palabras? En la novela, los tres jóvenes quieren irse. Para cada uno de ellos, este valle es muy pequeño. Ha pasado por una crisis económica después de un declive industrial. Hay un fuerte declive y están al borde de la muerte. Y todos quieren irse. Asim quiere irse a Marruecos. Stephanie quiere estudiar e irse del valle. Anthony quiere irse a Alemania. No llegan todos a hacerlo, pero lo que Anthony se da cuenta al final es que, bueno, cuando uno es adolescente, el querer irse es un impulso muy fuerte. Y un día uno vuelve a casa y uno se da cuenta que a donde quiera que vayas, llevas contigo la luz, los paisajes, las sensaciones de donde has crecido. Y Anthony estaba lleno de estos afectos que han dejado en él una fuerte huella. Y no importa a dónde vaya, él es de este valle. Y esto le da miedo de alguna forma porque de alguna manera nunca logrará abstraerse de esto. Usted dijo que su libro hace un retrato social de las pequeñas gentes. No solo de las pequeñas gentes, cuidado. Sí, pero mucho acerca de ellas. Una cosa que me sorprende del francés que usted usa. Los jóvenes, los adolescentes hablan normalmente con su jerga. Pero en este caso, el narrador también. El narrador no trata de tener una lengua distinta, un lenguaje distinto que los personajes. ¿Y por qué es esto? Esta es la cuestión del estilo. Son cosas que no son realmente deliberadas. Esta lengua que invento en este libro, pero que ya estaba en el libro anterior, es una lengua que es una lengua de junción. Es una lengua que mezcla un francés regular o sabiondo y un francés más prosaico, hasta vulgar. Y la lengua, esta lengua no para de moverse entre un tipo de lengua y otro y muestra las tensiones. Y yo creo que esta lengua muestra el cruce de varios universos sociales. Yo, por ejemplo, vengo de un medio bastante popular y de provincia, pero después hice estudios bastante largos, viví en París. Yo estoy entre dos mundos siempre. Entonces la lengua de la novela también está enfrascada entre dos mundos. Y usted usa mucho la palabra cruzado o cruzada. Usted ha dicho que la novela es un cruce de mis obsesiones. ¿Pero qué obsesiones se encontraron en esta novela? Está la adolescencia como momento de construcción de sí, como momento de cambio. Está también la sensualidad. Es una novela acerca de la adolescencia y del verano. Y me interesaba poder hablar del deseo. ¿Y de qué cosa significa estar enamorado a los 15 años? ¿Qué cosa es desear a un chico o a una chica? ¿Qué pasa dentro nuestro cuando sentimos eso? Luego también está el tema de las diferencias sociales, evidentemente. Toda la novela está llena de una relación de fuerzas entre la inercia y la velocidad. Esta es una de mis obsesiones. ¿Cómo se hace uno para escaparse de la inercia? Tienes la inercia del valle, la inercia del verano. Hay uno que, por ejemplo, usa su moto, hay otro que usa su carro, su auto. E incluso los estudios de Stephanie los podríamos leer como una búsqueda de velocidad máxima para salir de su mundo de origen. Ella está buscando una rampa desde la cual lanzarse de alguna forma.
Una cosa que sorprende es que es un libro apolítico, es decir, que la cronología es muy fuerte, pero los grandes efectos, los grandes eventos de esta época no aparecen en el libro, como por ejemplo el final de la era Mitterrand, el suicidio de Pierre Bellanova, la llegada de Jacques Chirac y la nueva cohabitación del 97 con Jospin. Todo este marco político desaparece en la novela y uno está solamente dentro del valle y dentro de la vida de estos jóvenes que parecen nunca leer el periódico, nunca escuchar la radio, nunca participar en la vida política nacional. Comprendo lo que usted dice y es verdad, pero yo creo que en realidad el libro sí es muy político, porque lo que usted menciona es el funcionamiento de las instituciones, el ejercicio de la fuerza administrativa, la vida de los hombres políticos, su nacimiento, su muerte, su ascenso, etc. Pero la política no es solo eso, la política es fundamentalmente cómo hacemos como individuos para vivir los unos con los otros, cómo nos articulamos del uno al varios, cómo las clases sociales están juxtapuestas, se chocan, se separan, etc. Política viene de polis, la ciudad, y se trata de cómo organizamos una existencia común cuando en realidad todo nos separa y que necesitamos los unos de los otros, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, es un libro muy político porque siempre está atento a las distancias, a los detalles, a las atracciones, a las repulsiones. Como decía, por ejemplo, el 14 de julio es un momento de fusión. También escuchamos el discurso del alcalde, por ejemplo, en la novela. Entonces, me parece que en la memoria colectiva, que los JO de 92 o la Coupe du Monde, hay muchos momentos como, por ejemplo, una serie de televisión o una canción o la Copa del Mundo. Estas son cosas que son los hitos de la memoria afectiva. Entonces, también al evocar estas cosas, estoy evocando la memoria afectiva de los lectores. Por ejemplo, empieza con Smells Like Teen Spirit. Y entonces estoy usando la Magdalena de Proust, estoy tratando de evocar la memoria del lector. Sin embargo, estas canciones y estas letras de canciones están en inglés. Sí, pero no todas, está también La Fiebre. ¿Y por qué así? ¿Por qué esto? Uno imaginaría que estos jóvenes no escuchan canciones en inglés. No, la civilización anglosajona es ultradominante en Occidente. Yo las memorias que tengo acerca de la cultura popular de mi época es siempre en inglés, ¿no? Por ejemplo, mucho más Guns N' Roses que Chateaubriand. Esas son las canciones que han marcado mi adolescencia. Y después tienen otra vocación en el libro también. Estas canciones en sus letras dicen algo que va a suceder en la parte siguiente. Por ejemplo, Anthony, hay un amor entre Anthony y Stephanie, es un amor complicado y bastante unilateral. Y está la letra You Could Be Mine. Y lo que es interesante en esta letra es el condicional, porque va a ser difícil para él, para Anthony. De la misma manera que trato de mostrar la grandeza de las pequeñas gentes, lo que tienen de digno y de bello, también trato de mostrar la dignidad de las pequeñas canciones de la cultura pop. Otro aspecto que no aparece directamente, porque usted ha explicado cómo su novela es una novela política, a pesar de que no menciona la política. Pero bueno, está aparte del aspecto religioso, a pesar del epígrafo, hay
árabes que generan dificultades, sobre todo cuando uno de los personajes viaja a Marruecos. El racismo antiárabe ha evolucionado y para muchos está asociado al miedo del terrorismo. Bueno, los atentados del 2001 no tienen nada que ver con el marco que usted presenta, porque se dieron después, pero ¿cómo describiría usted la presencia de la minoría árabe tan antigua en Francia, en el Valle, que es el escenario principal de su novela? Es una presencia ambivalente, porque es una inmigración de trabajo. Este valle era un valle siderúrgico, dicho sea de paso, hay un gran horno en la novela, en el paisaje de la novela. Entonces, esta gente fue llamada para trabajar a ese valle. Y bueno, estas personas eran discriminadas en las estructuras de la fábrica y en su hábitat, etcétera, pero en general como que lograban llevar adelante la situación. Pero después llega la crisis económica y las relaciones se tensan y hay un racismo antiárabe que está no religioso. Asin hace tantas tonterías que en un punto su papá si se met a prier, ça veut dire que c'est grave. Et c'est le seul moment. Escucha en el cuarto al costado. Y si así lo escucha, dice, si está rezando es porque realmente estoy haciendo algo grave. En los años 90, las tensiones en las viviendas sociales se organizaban alrededor de otros temas, no alrededor del tema religioso. Creo que tiene que ver mucho con la caída de las estructuras de extrema izquierda que veíamos en los barrios populares. Si uno ve los mapas de los suburbios franceses, en gran medida, el Islam reemplazó al comunismo. Son modos de organización colectiva, de esperanza compartida, que estructuran la vida de la gente, que crean solidaridad. Por otro lado, es un libro que muestra una gran sensibilidad descriptiva de los paisajes naturales. Hay partes muy bonitas sobre las colinas, los bosques, los lagos, pero también sobre la arquitectura urbana, sobre todo industrial. Por ejemplo, usted acaba de referirse a los grandes hornos. Y bueno, está la crisis de los años 90 que marcó el final de la protección del carbón. Y bueno, marcó el fin de este sector industrial que había marcado esta región desde el siglo XIX. Entonces, ¿cómo explica usted esta sensibilidad a los paisajes naturales y a los paisajes industriales? Los paisajes industriales son muy significativos. Haber vivido en la sombra de un gran horno que se está oxidando es algo muy fuerte, muy impactante. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Lorraine, pero también lo encontramos en la Rust Belt, también lo encontramos en Inglaterra, en Polonia, en Alemania. Muchas personas me han dicho, yo he vivido en lugares así. Ese es el paisaje de los mundos en declive. Lugares que han sido prósperos por la industria y luego esto ha cesado. A mí me gusta describirlos porque los encuentro muy bellos, porque tienen una melancolía, porque cuentan una historia también. Después, mi preocupación por la descripción es hablar de los paisajes, pero también hablar de las sensaciones. ¿Qué cosa es el calor? ¿Qué cosa es una piel adolescente? ¿Qué cosa es la velocidad? Estoy muy atento a todo esto porque pienso que una de las misiones, una de las posibilidades de la literatura es esto, es transmitir percepciones que sobreviven a la persona que las vive. Yo, por ejemplo, he visto estos paisajes, he sentido estas sensaciones de deseo, de miedo, de velocidad.
y encuentro palabras y creo frases para que un lector que está en su cuarto las pueda sentir también. Es igual que la pintura de Monet, Impression Soleil Levant, es como transmitimos una percepción. Y después usted también habla de la sensualidad del verano, habla de la piel de los adolescentes, pero hay también escenas de sexo directamente, muy fuertes y también muy bellas. Usted ha hablado del sexo, cosa que normalmente uno hace, ¿no? Más que hablarlo. Y la impresión que tuve es que la concepción de la sexualidad que usted muestra ya no corresponde a nuestra época, que está marcada por una idea de sexualidad muy llena de abusos, dominación, recelo. Aquí parece que habláramos de una vida sexual en la inocencia, en medio de un valle natural. Que hoy ya no sea lo mismo, no estoy seguro de eso. Lo que ha cambiado es el discurso sobre la sexualidad. No necesariamente ha cambiado la sexualidad. La sexualidad puede seguir siendo la misma en el secreto de los bosques y de las habitaciones y de los automóviles. Lo que ha cambiado es la posibilidad de expresar, de decir la violencia o la dominación o los problemas relacionados a la sexualidad. Dicho, esto se ha vuelto muy fuerte en las redes sociales. Pero en la vida de las personas quizás no es tan diferente. En todo caso, yo tenía ganas de no esquivar el tema, no quería dejar esto. A contraluz. Yo quería hablar del deseo masculino y femenino porque me interesan ambos con el mismo grado de realismo y de frontalidad que los problemas sociales o que el resto de la novela. Entonces creo que traté estos temas sin falso pudor. La sexualidad no aparece únicamente en el acto sexual, aparece también en muchos otros ámbitos bastante inesperados. Por ejemplo, en el fútbol. Voy a leer algunas líneas donde Lilian Thuram marca un gol. Entonces vamos a ver cómo se introduce el sexo en esta parte. Y dicho sea de paso, también es una muy buena narración de fútbol. En el minuto 70, Thuram marcó un gol y ya no se trató de nada más. Todo el mundo estaba fusionado en su destino de horda, sin distancias ni posiciones. Todo lo que se encontraba incluido resonaba junto. El país entero acababa de aterrizar una de sus fantasías. Fue un momento de unidad sexual. Y es así como un gol se vuelve la unidad sexual del país. Háblenos de esto. 90% del libro trata de mostrar lo que nos distingue, lo que nos separa, las diferencias sociales, etc. Y después hay algunos momentos en los que hay pulsiones fusionales, o sea, lo inverso. Y hay una animalidad, una voluntad de ser uno solo. Y eso es algo bastante primitivo y orgánico que, en mi opinión, tiene un carácter sexual. Es un gran goce y es la voluntad de perderse en la otra persona. Ok, pero hoy en día habría mucho más reticencia para hablar de la unidad sexual desde un punto de vista masculino en Francia.
Y aquí cito, ni la historia ni las palabras existían más, fueron borradas. Francia estaba erecta, inmensamente fraterna. Esto es masculino, es verdad, es verdad. Esta inmensa ola feminista que yo realmente apoyo completamente. Y en la mayor parte de sus manifestaciones, debe permitir una liberación de la palabra femenina, no solamente retener la palabra masculina. Hoy día yo podría escribir la misma frase, no la censuraría. No censuraría en las frases masculinas. El problema es que la expresión femenina ha sido censurada, pero no hay que censurar a la posición masculina. No se puede descalificar todo lo que muestra masculinidad. Ok, ahora hablemos un poco de lo que usted hizo en literatura antes, de lo que usted ha escrito antes. Antes de esta novela que ganó el premio Goncourt. Antes publicó una novela, Aux animaux la guerre, para los animales la guerra. Y veo poca relación con la novela de hoy. No, sí, al contrario. Era una novela negra, una forma de novela policial. Era en un pequeño valle de Vosges, en el este de Francia. Un valle lleno de pinos. Y una serie de personas entran a la violencia. Aquí hay un discurso social, porque es una forma de decir que... O sea, aquí yo digo que la violencia social viene de la violencia económica. También creo que este libro, en su preocupación por el detalle, en su preocupación por esta Francia que no es París, sí es cercano a la novela que ganó el premio Goncourt. ¿Usted siente que su libro, el libro que ganó el premio Goncourt, ha sido recibida de la misma forma en París que en otros lugares de Francia? Sí. La crítica que, por ejemplo, le llegó a usted. Hay diferencias de recepción, pero no son geográficas. El libro fue bien recibido en París, es porque en París hay mucha gente de provincia y la gente se siente identificada. Y también existe una curiosidad intelectual y estética por lo que sucede en otros lugares. Y este libro da llaves de entendimiento, de comprensión sobre estos fenómenos. Hace, por ejemplo, 6 meses, parece que mucha gente del partido de Emmanuel Macron leyó el libro y estuvo muy interesada a pesar de que la gente tiene una ideología muy diferente que la de los personajes que presento. Entonces, hay, por ejemplo, una serie de lectores que compra el Goncourt cada año. ¿Por qué? Porque es el Goncourt, porque tiene una... porque la gente dice, bueno, esto es un buen libro, lo voy a leer, es un libro que uno regala por Navidad. Y este tipo de gente estuvo chocada por lo que encontraba en el libro. Es una pequeña burguesía, pero poco educada. No solamente les chocaba la historia, sino también el vocabulario. El premio ha generado malentendidos, porque estas personas en realidad nunca debieron leerme y creo que nunca más me volverán a leer. El narrador es cercano de los personajes y del mundo que está describiendo, pero no se muestra muy invasivo. No juega con sus cartas en la mesa desde el inicio. Hay que leer bastante para entender cuál es el tono narrativo. Sí, yo vengo de la novela policial. Idealmente, me gustaría seguir en esta línea ahí, pero no puedo evitar intervenir. Entonces trato de hacerlo lo menos posible
y sobre todo trato de dar a pensar y de no pensar mucho yo mismo. Yo nunca juzgo a mis personajes. El infierno en la literatura es la novela con mensajes. A este libro le ha encantado a gente muy a la derecha y muy a la izquierda. Entonces se vuelve como el mundo. Puedes entrar por donde quieras y puedes tener muchas interpretaciones distintas. Y esto me gusta a mí porque yo me preocupo por la restitución. Yo no tengo un martillo y estoy tratando de meter a martillazos las ideas en la cabeza del lector. Por eso que este libro es político, pero no dogmático, espero. Usted dijo que el epígrafo lo eligió para homenajear a las pequeñas personas, a las pequeñas gentes, pero en la fase final habla del miedo de pertenecer. Y al mismo tiempo habla de que la suavidad que esto produce da miedo. Entonces, aquí quizás no estoy diciendo una verdad universal, sino una verdad muy compartida. Una identidad siempre es algo equívoco, es algo muy equivalente. Hay orgullo y al mismo tiempo las raíces que dan fuerza, que permiten ubicarse, pero también es algo que te asigna un solo lugar, que te pone límites, es una herencia que pesa. Pertenecer es siempre una calamidad y una bendición. A mí me parece bastante evidente. Me imagino que la gente lo vive de manera unívoca. Algunas personas lo viven de manera unívoca porque siempre quieren pertenecer a algo y solo pertenecer a eso y se sienten cómodos con eso. Pero no me parece ser una posición observable en todos lados. ¿Qué comentario, qué lectura, qué recepción lo enorgullecería si le decimos que viene de América Latina? Porque, bueno, creo que el libro ha sido traducido al español, pero hay denominaciones, por ejemplo, en la época de De Gaulle, antes de que usted nazca. Esto es un concepto muy importante, como por ejemplo los HLM, las habitaciones de... Bueno, hay varias siglas, ¿no? HLM, ZUIP, HLM, ZUP. A mí lo que me gustaría es que alguien me diga: no reconocí nada en mi vida y sin embargo todo me pareció familiar. Es decir que gracias a la reconstitución de un mundo singular, exacto, con una pequeña inclinación sociológica, la gente puede decir, es así como los hombres viven, hombres o mujeres. Y yo como hombre o mujer me siento identificado, entiendo lo que están diciendo. Entiendo los amores adolescentes, el deseo, el verano. Son cosas que la gente también puede vivir en el Perú. Ah, y también la relación al alcohol. ¿Qué cosa es tomar? ¿Qué cosa es ser un borracho? ¿Hasta qué punto permite soportar la vida? ¿Hasta qué punto el alcohol hace la vida tolerable? A mí lo que me gustaba cuando era chico y leía es que alguien dice cosas que uno mismo vive, que uno mismo siente. Esto es una cosa que nos salva. Entonces eso es lo que me gustaría producir en otras personas, personas que no conocen estas realidades. Yo no recuerdo haber vivido en Francia una novela que sucede en un lugar tan limitado y que tenga a la vez esta fuerza universal. ¿Y usted qué recibió de América Latina en general? Y quizás también desde el punto de vista literario. Tengo vergüenza, pero conozco muy poco la literatura sudamericana.
En este momento están republicando Bolaño en Francia, entonces estoy leyendo sus poemas. Pero aparte de eso, es una literatura que conozco poco. Es una literatura muy amplia. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho Borges. Pero muchas veces me cuesta el lado más fantástico o onírico de la literatura sudamericana. A mí me gusta mucho el realismo, algo que sea realmente con los pies en la tierra. Entonces, me gusta mucho Borges, eso es lo que podría decir. Y una última pregunta. ¿Qué es lo que usted está escribiendo ahora? ¿Qué es lo que va a venir después de haber ganado un premio Goncourt? Esto debe ser todo un desafío. Yo no escribo libros que se siguen los unos a los otros, sino que a veces siento aparecer algo y retomo temas y personajes de un libro a otro. Por ejemplo, entre mi primer libro y el segundo libro, pienso que hay una conexión. Algunos personajes del segundo libro forman parte de cosas que habían sucedido en el primer libro. Por ejemplo, Vanessa, Anthony. Yo creo que, estoy trabajando en un libro de amor que va a tener que ver mucho con este tema y con el trabajo en oficina. Es muy interesante por su cocina, pero vos personajes de ese roman là mangen relativamente peu y pas y mal, ¿no? Corresponden pas a la imagen que se fait de la cocina francesa en América Latina. Oui, absolument. Ah, bah, ça aussi, c'est. Yeah, y acerca de la cocina francesa, lo que aparece en el libro, explíquenos un poco. Sí, esto tiene que ver mucho con su situación social. La manera en la que se come depende mucho de donde uno ha nacido. He escrito un pequeño texto que no ha sido traducido al castellano, que se llama Rose Royale, donde hay muchas escenas en restaurantes, en donde va a poder encontrar una serie de platillos y vinos bastante variados. Si usted pudiera cambiar alguna cosa de su novela, si usted pudiera cambiar detalles de su novela, ¿cambiaría algo o usted piensa que lo dejaría tal como está? Hay cosas que modificaría, por ejemplo, el personaje de Vanessa. Yo creo que se ha quedado un poco a medias y esto no me gustó. Y también hay cosas de Asin, el personaje Asin, que me hubiera gustado que sean más sutiles, porque es un personaje que estaba más lejos de mí. Y me hicieron observaciones sobre su regreso a Marruecos que me parecieron justificadas. A él ya no le gusta Marruecos, ¿verdad? Bueno, usted sabe, cuando uno nace en Francia y es hijo de inmigrantes marroquíes, es que vuelves a Marruecos y no es tu casa, no es tu país. Pero en Francia la gente te hace sentir que tampoco eres del país. Es igual que el transfugismo de clase, ¿no? Es una cosa que yo conozco muy bien. Cuando estás entre dos clases sociales. Yo he vivido en Francia 30 años, pero no he conocido este fenómeno. Nicolas Mathieu, fue un gran placer haber hablado con usted, después de haberlo leído. Por favor, envíenos a la Alianza Francesa sus próximas publicaciones, la que está trabajando también en este momento. Cuando nos llegue la traducción en español, esto va a...
permitirnos sentir si las cosas que pasan en una parte del mundo también pueden ser sentidas en otro lugar del mundo, como por ejemplo la sensualidad de la piel de un joven, de una joven, la belleza del verano, las clases sociales, el sufrimiento del alcoholismo, la vejez y la separación de los amigos. Quizás estos son fenómenos universales que podemos conocer en un país y en otro. Y también está la cuestión de las relaciones familiares. Muchas gracias. Felicitaciones por su libro. Y cuando esta cuarentena haya terminado, vamos a tener el placer de recibirlo en el Perú. Muchas gracias y buenas tardes a usted. Muchas gracias a usted también y gracias por esta invitación. Y le mando mis saludos al Perú porque sé que están pasando por un momento delicado. Sí, a causa de la pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes. Es así como termina nuestra entrevista con el autor Nicolas Mathieu, autor de Y sus hijos después de ellos.